Carapeguá, de nuevo vivieron horas críticas. Horas críticas por la falta de oxígeno. Terminó directamente el oxígeno en el hospital de la zona y la gente desesperada tuvo que salir a buscar. Incluso hemos visto, Tere, imágenes en un momento determinado donde un señor se retira el oxígeno y dice, yo todavía puedo aguantar, pero esta persona que está a mi lado no. Y le cede su oxígeno a otra persona. En un acto de solidaridad, aun cuando su vida estaba en peligro. Exacto. Nuestro compañero Reinaldo Galloso está con nosotros en vivo desde Carapeguá en este momento. Hola, Reinaldo. Buen día, señor. Buenos días, Santiago, a todos los compañeros igualmente. Estamos en el hospital distrital de Carapeguá en este momento. Algo que se repite cada fin de semana en el departamento de Paraguarí. Fin de semana pasado, este problema era en Ubicuí, se trasladó a Quindú. Hoy nos encontramos aquí en Carapeguá con este problema. ¿Qué pasó ayer? De las 14 horas estaban pidiendo que se recargue, por favor, el depósito de oxígeno que se encuentra aquí en el hospital distrital de Carapeguá, donde hay en este momento 17 personas dependiendo directamente de la provisión de oxígeno. Cada vez que pasaban los minutos estaba faltando más presión al galón. Eso generó preocupación a los parientes, a los médicos, y inmediatamente comenzaron a buscar los galones para traer los hospitales cercanos a este lugar, de Acaay, de Paraguarí, y eso fue lo que salvó en parte la situación. Una hora y media sin oxígeno aquí en el hospital. ¿Te parece si miramos un poquito cuál era el momento que se vivía? Una escena única. Porque, bueno, estar en este lugar significa conocer la necesidad y la gana de vivir de la gente. Escuchemos, dale. Está complicado el hospital en general, no solamente mi pariente, ¿verdad? Sino todos. Todos están desesperados en este momento. Están desesperados porque de repente terminó, no sabemos qué pasó. Pasó toda la hora y ahora ellos se desesperan buscando balones. Nosotros, la familia, hubiésemos buscado ya de otros lados. Están desesperados ahora. Todo el mundo está desesperado. ¿Qué? Necesitamos oxígeno para nuestro familiar, porque si no se va a morir, si no le va a pasar otra cosa, si no llega. Esto era parte de lo que los propios familiares decían, que ya hace rato se hubiera movilizado, que esperaron hasta último momento, que esperaron que esto termine. Pero lo que veíamos era el trabajo de enfermeros y enfermeras corriendo aquí para allá tratando de salvar la situación, Reinaldo. Así es, Santiago, y en un momento dado llegaron 10 galones del Hospital Regional de Paraguarí y no tenían manómetro. Y lo poco que se tenía en este lugar no funcionaba. El director del hospital, Alcides Ochoa, presentó en forma verbal su renuncia a este hospital y dijo que el próximo lunes ya sería indeclinable ya su renuncia ante este hospital, porque desde las 14 horas él estaba ya diciendo de que le tenían que recargar el oxígeno y había 17 personas que dependían directamente de esto. Por lo contrario, iban a morir. Y en un momento dado se creyó de que si no llegaba el camión, obviamente esto iba a generar una catástrofe. Llegó el camión del oxígeno, 2 horas y media más o menos tardó para que se pueda hacer la recarga. Hubo una persona, el señor Alvarenga, que dijo, voy a darle a este joven mi oxígeno porque este no va a aguantar, se está muriendo, yo voy a aguantar un poco más, hagan por mí. En ese momento sus familiares pidieron auxilio, socorro, no querían que su padre quedara sin oxígeno. Sin embargo, el valiente hombre dejó precisamente al que estaba al lado de él en la cama para que a él le pueda suministrar. Vamos a escuchar más testimonios. A ver. Como esa la pisada, no hay por ahí este, se hace ahí. Ahí se aguanta, así, hombre, en la cara y creo. Su oxígeno. Oye, ese pero hay payepe. Oye, ese pero hoy payepe, ya no hay aviso. Se aguanta también. Se aguanta, dice el profesor Gilberto. O mañana se va a hacer agua, lo más uso, dice, no se aguanta, va a ver eso. A meta se sube. A meta sube, dice. A pesar de salvar, aviso. Diga tú de mi amigo y nadie, hija. Ah, y decisión, mi hermana, cuida a ver, dice, se va a llegar otro, otro, hasta acá o acá. Y se eso a Zapucay y se hace a su vez a ni esa busca y eso es mi hermano decisión o salvaba pillado y la IGP no le importa, pero gracias a Dios no decidió y yo decidí hoy a veces o me avisa.
Sí, eso no tiene precio. El valor humano que tiene el profesor es impresionante. Guapo, hija, es un gente huevo, no hay nada, se ha pisado. Cuando hay que. Ya sabe, o ya sabe ahí, o ya sabe ahí, o me eso, o salva, ya me ha pisado. Por lo menos, gracias a Dios, no hay por ahí alguna víctima que ni a lamentar, ¿no? eso es lo bueno. Pero ya sabe, vete, una hora ya sea ni al contrario a situación, a momento. Bueno, episodios que lamentablemente, aunque puedan ser marcados como hechos de heroísmo, no deberíamos permitir que sucedan. O sea, no deberíamos estar orgullosos porque pase este tipo de cosas y exista gente con ese sentido solidario. Al contrario, debería interpelarnos porque ese hombre también necesitaba en ese momento de oxígeno, por eso ya estaba conectado a un balón. Pero lamentablemente se tiene que decidir a veces y se dan episodios de esta característica. Reinaldo, no es lo primero que está sucediendo en la zona. Paraguarí está con un problema en provisión ya de hace un tiempo. También en Coronel Oviedo tuvimos episodios similares. ¿Algo más para cerrar este contacto, señor? Y que el contagio diario aumenta. Ayer solo para este distrito Carapeguá se tuvo un total de 40 casos positivos. Este hospital que está acá a mi espalda está totalmente colapsado. No hay un solo lugar. Están construyendo ahora una zona de contingencia para tratar de dar más respuesta a la gente. En Quindú, por ejemplo, la municipalidad ha contratado 8 enfermeros, 2 médicos. Están habilitando un nuevo pabellón con una carpa para poder atender a más personas. Hay muchas personas aguardando terapia intensiva, camas, bocas de oxígeno, y esa es la realidad en este momento en el departamento de Paraguay. Gracias, Reinaldo. Muy amable.